¿Qué tal? Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Nadie pone en duda que la educación es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Pues bien, nuestro invitado de esta semana se encarga de formar, de pulir y de dar forma a los profesores del mañana. Es sin duda uno de los nombres con más prestigio y referencia en el sector educativo de Valladolid. Con nosotros esta semana la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León. Nos acompañan Consuelo García y Marcos Collantes. Marcos es alumno, Consuelo es profesora y también administradora. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Vamos a conocer todos los entresijos de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León y para comenzando a escarbar en los orígenes nos tenemos que remontar al año 1949, esa escuela Fray Luis de León de las Hijas de Jesús. Desde entonces más de 5.000 alumnos han pasado por allí, más o menos podemos calcular a grandes rasgos, ¿no consuelo? Eso es, es un, una escuela que lleva pues eso, más de 60 años formando maestros que son pues, los que van a educar a, a los niños que serán los trabajadores del futuro. ¿no? Uh -huh. Y desde el 49 es el, el inicio de la escuela, se fue pues, integrando lo que es, en aquel momento eran escuelas profesionales ¿no? y uh -huh. poco a poco con las nuevas le eh, legislaciones de educativas se fue amoldando hasta que en el, eh, los años 70 ¿no? pasó a ser escuela universitaria. Uh -huh. Y pues en 1978 ya eh, pasó a ser un centro adscrito de la Universidad de Valladolid, después de pues, muchos años ¿no? en los cuales teníamos bueno, primero lo que eran las, eh, los estudios de educación primaria y de educación infantil, ¿no? el que era profesorado de GB entonces, ¿no? eh, tuvieron las especialidades de música de educación física, de lengua extranjera inglés, uh -huh. de eh, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Entonces, poco a poco m, fueron eh, cursando estos estudios ¿no? muchos alumnos que pues, en, en la actualidad son los maestros que, que tenemos en los colegios de Valladolid. ¿no? Uh -huh y eh, hasta el, el curso pasado ¿no? que la escuela pues tuvo un, un cambio de, de adscripción por, por necesidad de, de cuidar a nuestros alumnos ¿no? porque en, eh, en el año 2012 pasó la escuela a tener los grados universitarios como el resto de las universidades ¿no? y la escuela dejó de, de tener la titulación, la titularidad es siempre del arzobispado de Valladolid, ¿no? Uh -huh. Pero hasta ese año, el 2011, estuvo, digamos, custodiada por, por una fundación de, de varios colegios religiosos de la ciudad. Y en el 2012 pasó a, a llevar lo que es la la administración y la dirección la fundación de llamar. Uh -huh. Entonces. Este curso pasado eh, dejamos de ser Universidad de Valladolid, Centro Escrito a la Universidad de Valladolid, porque no nos permitía el tener menciones universitarias en, no, de nuestros alumnos cuando no, no teníamos ningún inconveniente ni administrativo ni eh, de formación del profesorado. Y pasamos a ser eh, un centro escrito de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, uh -huh. que es también eh, en la que nos encontramos en la actualidad. Uh -huh. Hay, un, hay una premisa fundamental en todo este, este repaso histórico, que además es una de las cosas que también te quiero preguntar a ti, Marcos, sobre todo qué es lo que te eh, llamó la atención o qué, qué fue, cuáles fueron los factores que te, que te invitaron a eh, matricularte en, en esta escuela. Bueno, pues en primer lugar quería decir que era pues, una universidad diferente, que no te permite, aparte de, de, de adquirir una serie de conocimientos, pues me ha permitido pues formarme como persona pues porque yo creo que es eh, una cosa de, eh, muy importante a la hora de ser profesor no solo tener una serie de conocimientos eh, sino también eh, saberlos llevar a cabo uh -huh. Estamos hablando de, de, de esa vertiente en valores, precisamente de ahí venía la pregunta. Uno de los factores que, que se traslucen y que es la transversalidad al cabo de los años es la formación unos principios humanos y éticos. ¿En qué sentido? Contadnos un poco cuáles son esos valores que se intentan proyectar. Los valores que se proyectan están fundamentados en la antropología cristiana. Es una escuela de, de la iglesia y los... Valores pues son los que nos ha dado el cristianismo desde de todos los siglos. ¿no? Uh -huh. el, pues, esa formación integral de la persona, no solo en, en el ámbito de la inteligencia, como decía uh -huh. Marcos, sino en, en todos los aspectos, ¿no? también en, en el volitivo, en, en el afectivo. Y para eso, la escuela lo que aporta no es solo los estudios de grado, sino una serie de actividades complementarias que los alumnos pueden eh, cursar de una manera libre uh -huh. ¿no? y que, que completa esa formación. Marcos, eh, por ejemplo, sí que ha cursado varios de ellos y nos claro. puede contar, ¿no? Uh -huh. Claro. Por ejemplo, pues eh, eh, un curso que nos ofrecido, que me ha ofrecido a mí la universidad es el curso de liderazgo educativo, uh -huh. que nos permite eh, ser líderes, es decir, cómo llevar, por ejemplo, una clase, y aparte de eso nos eh, el profesor en este caso nos eh, transmitía una serie de valores que primero teníamos que adquirir nosotros para poder, adquirir, para poder eh, explicárselo a los niños. Uh -huh. Yo os quería preguntar, todos estos valores de los que nos estáis hablando, eh, uh -huh. a la hora de la verdad, cuando alumnos como, como Marcos eh, consigan su, su grado, consigan un, un puesto de trabajo, den de clase, ¿cómo se proyectan esos valores o de cómo se puede beneficiar un futuro alumno de los valores que está aprendiendo Marcos? O, o los valores que tú proyectas también hacia tus alumnos, Consuelo. es sencillo ver cuando uno buscaba, o los directores de los colegios que pues hemos tenido la ocasión de, de conocer, cuando uno buscaba un, un futuro trabajador para, para su colegio, no busca una persona que sepa mucho, sino que sepa estar, ¿no? porque todos lo sabemos, el maestro no transmite por lo que cuenta, sino por lo que es. Uh -huh. Es como la osmosis de ese conocimiento. Y entonces, por eso es tan importante esa, esa formación complementaria, ¿no? uh -huh. el, el saber estar, el saber ser una persona íntegra y, y eh, con esa vocación fundamental de, de transmitir eso a, a los niños, ¿no? porque la educación es lo más importante que tenemos entre manos. Por eso es importante también pues, el luchar porque exista esa libertad de educación, ¿no? que, que todos podamos escoger la libertad que, con libertad, la educación que queremos para nosotros y para nuestros hijos. ¿no? Estamos hablando de, de especialidades de grados que son de primaria, de infantil, que son de cuatro años de duración cada sí. uno de ellos. Hay una posibilidad de que sea combinado, que en este caso creo que son de cinco años de duración. Sí, bueno. eh, en tu caso, Marcos, ¿qué es lo que estás cursando? Eh, yo estoy cursando ahora las menciones de Educación Física y de Inglés. Uh -huh. Digamos que es, es ese complemento para, eh, para hacer una especialización, ¿no? por decirlo de algún modo. Claro, sí. Uh -huh. Eh, Contadnos cómo se desarrollan eh, dentro de estos grados y de estas especializaciones, cómo se desarrollan las clases. Marcos, por ejemplo, vale. cuéntanos. Eh, te cuento un poco la, eh, cómo van las clases, por ejemplo. ¿no? Eh, pues eh, pues eh, todo el, el, yo creo que el punto importante de las clases en esta escuela es que nos permiten... Eh, nos permiten unas clases más prácticas, uh -huh. es decir que a la larga va a ser bastante positivo para nosotros porque nos han enseñado nuestros profesores, eh, por ejemplo hablar en público, eh, hacer eh, juegos de role playing con nuestros compañeros, pues eh, por ejemplo eh, que nos dan un papel determinado y tenemos que, que llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que sí que es importante, no solo mmm, como una clase normal de la universidad en la que mmm, tenemos que escuchar al profesor, sino que también se nos permite eh, estar más activos, por ejemplo. Uh -huh. ¿Consuelo que se busca con, con esa metodología? La metodología, lo que tratamos es de acercar a los alumnos a, a la metodología real que se eh, vive en los colegios. Muchas veces hemos vivido eh, o, o padecido el que lo que estudiamos en la universidad luego no tiene nada que ver con lo que cuando uno llega al trabajo tiene que vivir. Entonces lo que buscamos es que conozcan las metodologías que se utilizan en los colegios, tanto eh, metodologías que se, de, de innovación como se puede... Eh, ver en colegios utilizando inteligencias múltiples o, o de eh, perdón ahora se me ha ido la palabra de eh, atención temprana ¿no? de, y, y metodologías sobre todo en los que el protagonista no es siempre el profesor sino que el protagonista es el, el alumno el, del aprendizaje, entonces tenemos, por ejemplo, lo que ahora se pues, dice eh, clase invertida, ¿no? uh -huh. en las cuales pues, es el alumno el que primero se prepara lo que es la materia y um, cuando llegamos al aula pues, tratamos de esos conocimientos que hemos ido adquiriendo pues eh, perfeccionarlos o, o, o incluso yo aprendo en las clases, decir, uh -huh. hay alumnos que han encontrado novedades en los que... Es una pues, simbiosis uno, en definitiva. Sí. Uh -huh. entonces... Bueno, particularmente yo de clase de tecnología de la información y comunicación ¿no? y, y muchas veces que acá aprendo en clase porque en ese ámbito es tan amplio que es imposible conocer el, eh, lo que acaba de salir ¿no? uh -huh. y luego pues eh, también en el trabajo con, tenemos m, varios convenios con, con colegios, ¿no? no solo para hacer las prácticas, sino sí. para hacer proyectos educativos y desde las clases el preparar un proyecto de, con niños ¿no? Eh, real, no un proyecto teórico. Entonces, en, en el caso de otra de las asignaturas que imparto, que es conocimiento del entorno natural, con los niños de infantil hemos preparado un proyecto que se llamaba Déjame experimentar. ¿no? Uh -huh. Y pues fuimos a uno de los colegios de Valladolid, que es el colegio Safagrial, con los alumnos de 4 y 5 años. Estuvimos allí dos días experimentando realmente en ¿eh? cómo trabajar con niños las, las ciencias naturales. ¿no? Uh -huh. es que lo, lo importante de todo esto, según nos estoy escuchando, es que tenemos que fijarnos en quiénes son los destinatarios, que claro. al final son eh, alumnos en, en la etapa crucial de aprendizaje, tanto de infantil como, como de primaria. Yo no sé si eso añade una mayor complejidad o añade aún mayor relevancia a, estas, a estos métodos y técnicas de aprendizaje que se están impartiendo en la escuela. Cómo lo veis, Marcos. Tú que has podido experimentar sobre el terreno, que has podido participar sí. en clases prácticas, proyectos, etcétera, etcétera. No sé si resulta más complicado enseñar a, a, a un chico de, de cinco años que a un alumno de, de secundaria, por ejemplo. O estamos eh, hablando de cosas diferentes. Es, eh, yo creo que es, es diferente también, pero yo creo que mm, me ha podido servir mi formación, que lo he podido comprobar, pues por ejemplo en las prácticas que he realizado. O también en el curso de monitor que ofrece la escuela, y que realice prácticas del curso de monitor en el mismo colegio, en el colegio Safa -Grial. Uh -huh. Y he podido experimentar que sí que, me, que sí que me ha ayudado bastante la formación, eh, porque yo creo que lo, una, de las, una de las cosas más importantes que tenemos que aportar a a la sociedad de los alumnos es eh, una serie de valores. O sea, que primero eh, sean buenas personas y después que adquieran una serie de conocimientos. Uh -huh. Por lo menos pienso así. Yo, ah, me quería detener ahora en una cuestión que, que os acabo de escuchar. Eh, Tú eres profesora consuelo de una de las asignaturas de, de tecnologías de, de la comunicación. Nos has hablado también de la innovación. Yo os quería preguntar a los dos, eh, ¿esa innovación, esos nuevos métodos o cómo se usan las herramientas de nuevas tecnologías en las aulas? Prácticamente eh, bueno. sin el, prácticamente todas las aulas disponen de un cañón, de mm. el ordenador, la proyección en... Pues de, las clases suele ser con, pues a través de, de herramientas de apoyo como pues, una presentación de diapositivas. También algunas de las aulas pues, tienen una eh, pizarra digital uh -huh. con la que pues, se pueden interaccionar ¿no? de, de esa uh -huh. manera. ¿no? Y luego pues, en, en mis clases, fundamentalmente con informática, ¿no? aprendiendo las distintas aplicaciones, eh, incluso cómo generar esas aplicaciones para... Eh, poder trabajar en el aula, ¿no? adaptar eh, distintas herramientas para el uso docente, para que no sea un, como decimos, un pegote ¿no? uh -huh. el, el, lo que es la tecnología, sino integrarla dentro del currículo como algo natural. Hechos también, pues hay veces que llegan en vez de coger los apuntes a mano llevan el ordenador porque les es más, uh -huh. más sencillo o porque pues, hay que hacer gráficos o necesitan esas herramientas para para el trabajo, uh -huh. aunque pues la metodología en la cual se utilizan cuantos más sentidos mejor, ¿no? que es la que necesitas escribir a mano, pues también es perfectamente compatible. Mm -hmm. Os, os lo preguntaba porque hace poco tuve la, la ocasión de estar en, en un colegio de Valladolid que habían incorporado en, en sus sistemas de aprendizaje para niños de 10, 11 años el uso de tablets, herramientas mm -hmm. virtuales, subir archivos a la nube, hacer trabajos en grupo, es decir, todos ellos comunicados a través del sí. ordenador. Y claro, nos contaban que, que parte del reto consiste precisamente en que tanto los padres desde casa como los profesores en las aulas sepan hacer ver a los niños que precisamente el que tengan una tableta entre las manos... Eh, es una herramienta de trabajo y no una herramienta de distracción. Sí. Pero claro, nos ponemos en la, en la situación de que hay muchos niños que, que son auténticas esponjas eh, que a veces pueden llegar a manejar estos, estas herramientas mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo se puede llegar a gestionar ese reto? Porque quizá el futuro camina inevitablemente hacia allí. Pues lo ha dicho Marcos antes. ¿no? <laughs> el, el, lo esencial es el formar personas uh -huh. de una forma íntegra. Si uno forma una persona eh, con voluntad... O da igual la herramienta que tenga entre manos vas a saber ser dueño de, de, de su aprendizaje de su conocimiento, de, de, de su persona y no, pues muchas veces en el tema de, de la tecnología está ese, ese límite entre lo que es el juego la edición el, el que pues no incluso el poder utilizar esa tecnología de una forma inadecuada no como estamos viendo ¿no? pues eh, con el ciberbullying o otras cosas ¿no? mm. entonces su papel fundamental es eso formar personas en el ambiente eh, ético de valores normal ¿no? y que esa tecnología aprendan a utilizarla como una herramienta no como no como su señor en el que sean esclavos de, de, del uso del móvil o del uso de la tablet, ¿no? sino simplemente una herramienta de aprendizaje. Uh -huh. Marcos, yo quería preguntarte una vez que eh, has entrado en la escuela, llevas años formándote. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del, no sé, si de métodos de formación, ambiente, dinámica el día a día? ¿Qué es lo que. Pues que... por ejemplo la misma idea que uh -huh. he comentado antes. Más bien lo que me ha sorprendido es. Eh, ...que como que somos más protagonistas de nuestro aprendizaje... ...porque pues realizamos eh, bastantes presentaciones... ...bastantes juegos de role playing... ...e incluso también eh, las escuelas eh, han organizado... ...por ejemplo la jornada de Aprendiendo a Ser Maestros... ...en la que se invitó a, un, eh, a varios colegios de Valladolid... ...y nosotros los alumnos eh, les organizábamos una serie de talleres... Mm -hmm. ...y por ejemplo pues estar en contacto con los niños. O sea, no solo aprender cómo son, en, por ejemplo, en clase de psicología o en una clase similar, sino también tener una experiencia como docentes, uh -huh. no solo en las prácticas educativas. Este ¿Por? es el cuarto año que tenemos la experiencia de aprendiendo a ser maestros. Este uh -huh. año hemos recibido a 500 niños de 5 uh -huh. años y de, de sexto de primaria en, en las escuelas. Es un día en el que se... Participan los distintos talleres, pero sobre todo pues, es ese entrar en contacto en nuestros alumnos con los, con los niños de una forma eh, habitual desde el primer curso, no claro. esperar hasta que tengan que ir a prácticas para conocer si realmente esa es su vocación, ¿no? porque algunos eh, llevan estudiando teóricamente. En, mucho tiempo y hasta que no tienen allí el, el encuentro con los niños no saben si realmente es su vocación. ¿no? Oh, o sea, aclimatarse desde el primer día. Sí, está claro, es, ¿no? sí, sí. sí es bueno. Yo quería preguntar al hilo de lo que nos comentaba antes Marcos de, de la formación complementaria, eh, tanto en educación física, educación especial, lengua inglesa, que digamos sí. son las tres ramas que hay de, de esa formación complementaria, eh, en tu caso, Marcos, quería preguntarte por qué te decidiste a, a, a esa especialización, a esa formación complementaria y a ti, Consuelo, qué es lo que se intenta buscar con, con esta ampliación de conocimientos, que nos lo podáis contar. En mi caso, también eh, estoy haciendo la mención de inglés y de educación física, aparte de porque siempre me han gustado estas dos asignaturas, porque creo que, que es importante a la hora de ser docente no solo poder dar eh, una o dos asignaturas, sino poder dar varias. A los alumnos les va a capacitar luego a la hora de encontrar un trabajo, pues tener una más amplia opción de trabajo, ¿no? En Un colegio eh, que sea solo maestro de primaria, pues en la actualidad es eh, más difícil eh, que consiga un trabajo si no tiene un inglés o no, o no tiene otras especialidades, o incluso hay veces que, si tienen ambas titulaciones, la de infantil y la de primaria, pues tienen las puertas abiertas eh, en distintos centros porque necesitan completar. Eh, digamos el, con una sola persona más uh -huh. más espacio claro. de trabajo uh -huh. Uh -huh. Yeah. y además es que estas, estas capacitaciones que nos estáis contando nos estamos circunscribiendo al ámbito principal que es el del profesorado pero también hay otra serie de, de ramas o de vertientes alternativas como pueden ser el tema de bibliotecas monitor sí, de tiempo claro, libre sí. eh, Contanos también un poco porque claro nos estamos ciñendo al mismo profesor pero el espectro es más amplio sí un, un maestro puede trabajar en otras muchas eh opciones que no son un colegio, ¿no? incluso con la formación de, eh, de personas mayores, ¿no? Cuando mm -hmm. pues que puedan eh, estudiar cuando no pudieron hacerlo, ¿no? Pues esa, esa atención a personas mayores, o ludotecas, en, eh, bibliotecas, aunque pues principalmente pues ellos tienen esa vocación de, de ...educar a niños... ¿no? <laughs> claro. ...y luego pues eh, una cosa que no hemos mencionado... ...que también participa Marcos... ¿no? ...es el, el grupo de teatro de la escuela... Ah, ah, ...y el, el coro universitario Fray Luis de León... Pues, ...que también pues, va teniendo su, su recorrido... ¿no? ...y por ejemplo este, esta Semana Santa... El, ...estuvieron participando en el concierto de voces de pasión... ...en la iglesia de San Miguel... ¿no? Uh -huh. de, ...pues fue un gusto escucharlos... Y que pues, poco a poco pues, incluso han viajado a, a, al extranjero, creo que fue a Viena, ¿no? el, para. ¿no? Un grupo, ya es un grupo de unas 30 personas. ¿no? ¿Y el teatro también? ¿no? ¿no? Claro. Marcos. Eh, yo, en mi caso eh, solo pertenezco al grupo de teatro, no estoy en el grupo de un, eh, coro ¿De universitario, pero en el caso del teatro, yo creo que sí que nos puede ayudar a los futuros docentes pues a la hora como he dicho antes de, eh, de hablar en público es eh, una de las cosas principales y también de, de perder la vergüenza y, y no sé sí que, a mí sí que me ha servido bastante. Bueno. la verdad. Yo quería acabar sí. esta, esta entrevista preguntándoos, tanto a, a nivel particular tuyo, Marcos, como a nivel, eh, Consuelo, de a nivel institucional, a nivel de la, de la escuela, ¿cuáles son los retos que tenéis marcados? Entiendo, Marcos, que en el tuyo es poder encontrar, ojalá, que claro. sea así, un trabajo Eso. pronto, pero bueno, un poco cómo te lo planteas y, y, Consuelo, cómo se plantea el futuro de la escuela, que nos lo podáis contar para, para cerrar este programa. Vale. Marcos, ¿cuántos? Yo, vale. pues... Eh... Pues yo pienso que mi principal reto es primero formarme, que este año termino, termino las dos especialidades, y entonces es formarme y, y después intentar encontrar trabajo, mm. sin dejar de formarme también, porque es una continua formación, pienso importante, yo. Importante, importante, sin duda, consuelo. El reto de la escuela pues, es el, el poder llegar a, al máximo número de personas, ¿no? de, de formar, ¿no? porque es importante no solo transmitir esos conocimientos, sino pues, esa antropología cristiana que, que, que lleva ¿no? con, y el, el poderlo hacer con, con libertad, que decía antes, ¿no? el, que, porque a veces pues, hay ciertos impedimentos externos ¿no? que no, no nos permiten llegar a ello. Y sobre todo pues, esa potenciación de, no hemos dicho, no es solo una formación presencial la que tenemos en la escuela, sino a través de, de la, una formación semipresencial en la uh -huh. cual pues, a través de la plataforma virtual van estudiando, eh, tienen una, un, uno o dos un, sábados al mes en los que se acercan a la escuela para recibir esa eh, formación presencial que corresponde ¿no? y el poder... Eh, ayudar a esas personas para a completar sus estudios que a lo mejor están en el, ya trabajando ¿no? pero les exigen tener otra titulación o completar eh, con otra especialidad el que lo puedan pues, sim simultanear ¿no? entonces uh -huh. por eso eh, el intentar por esos medios o también pues es nuestra nuestra ilusión ¿no? el poder ofrecer pues también a lo mejor algunos títulos propios, ¿no? que es eh, pues en el estilo del liderazgo o de la innovación educativa, que también pues, les ayuden en, el, en su currículum, pero sobre todo a que nuestros niños pues, crezcan de una forma íntegra y, y felices. Que uh -huh. es lo, es lo más principal. importante, al final, el principal reto. Pues que sigáis eh, formando a, a futuros profesores y, y también sobre todo buenas personas que además es el, el objetivo fundamental que, sí. que se está buscando. Pues muchísimas gracias tanto Marcos como Consuelo por habernos explicado estos pormenores de la Escuela Universitaria de Magisterio Fredríes de León. Gracias. A ti. Ah, muchas, muchas gracias. Señoras y señores, un ejemplo de un nombre, como decíamos al principio, de referencia en el ámbito de la educación de Valladolid, nuestro invitado esta semana en Empresas de Valladolid. Les esperamos como siempre dentro de siete días. Que tengan buena semana.